este acto inaugural de este primer foro, este primer encuentro de diálogo, de comunicación, diálogo abierto, que la provincia del Bajío, con sus cuatro diócesis, pues estamos organizando junto con la Pastoral para la Comunicación. Es el primer encuentro de diálogo y bueno, pues queremos compartir con ustedes también las voces que sin duda alguna, pues las cuales convergemos en temas concretos y pues en lo que respecta sin duda alguna a lo que es la comunicación, pero sobre todo a la libertad de expresión. Me voy a permitir presentar a quienes se encuentran con nosotros en este acto inaugural. Le pido de favor a quien vaya nombrando que se ponga de pie. En primer lugar, se encuentra con nosotros Monseñor Alfonso Cortés, el arzobispo de la Arquidiócesis de León. Se encuentra con nosotros también la diputada Margarita Rionda, presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato. Se encuentra con nosotros también Alfonso Ruiz Chico, consejero del Poder Judicial, en representación de la magistrada Rosa Medina Rodríguez, presidenta del Poder Judicial. Juan Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional, en representación del gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Bienvenidos. Se encuentra con nosotros Juan Carlos Delgado Zárate, director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, en representación del presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro. También se encuentra con nosotros los obispos de la diócesis de Celaya, Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, de la diócesis de Irapuato, Monseñor Enrique Díaz Díaz, y bueno, pues también un saludo muy afectuoso a Monseñor Fidencio López Plaza, él es obispo de la diócesis de Querétaro. Por aquí se encuentra el Padre Noel, que viene también en representación suya. Padre Noel. Pues muchas gracias y bienvenidos a todos. Ahora vamos a ceder el micrófono de la siguiente manera. Invito a Monseñor Alfonso Cortés que vaya acercándose aquí al estrado, por favor. Bien, pues en primer lugar un saludo cordial y afectuoso a nuestras autoridades. Sean bienvenidos y gracias por su presencia, que es muy significativa. Este es un signo de, pues de atención y también, además de la atención, de cooperación en estos temas, en estos campos tan importantes que nos interesan a todos. Saludo también con afecto a mis hermanos obispos, muchas gracias, y a cada uno de ustedes y a todos, con un abrazo cordial. Quiero decirles en primer lugar que están en su casa, en esta diócesis, y los que vienen también fuera de nuestra provincia eclesiástica, también sean bienvenidos a nombre de todos mis hermanos obispos. Es para mí no solamente un honor, sino también una alegría y una gracia el poder dirigir una palabra en esta ocasión para este encuentro de diálogo. Esta es la primera vez que las diócesis de la provincia que conformamos la provincia eclesiástica del Bajío realizamos un esfuerzo conjunto para convocar a la sociedad a dialogar sobre temas tan importantes
que afectan y nos preocupan a todos. En este primer foro de diálogo del Bajío, decidimos abordar la problemática que enfrentamos con algunas libertades humanas que se han visto afectadas principalmente por la violencia y la pobreza. Y no solamente queremos abordar el aspecto problemático de estos dos aspectos, sino buscar caminos también positivos de por dónde caminar. La primera es la libertad de expresión que se ha manchado pues con tanta violencia y con tanta derramamiento de sangre, con el asesinato de 15 periodistas a la fecha, y es así que en México se ha convertido en una nación peligrosa para nuestros hermanos reporteros. Y esto también hago una aclaración, aquí no se trata solamente, ellos son nuestros hermanos reporteros, la comunicación, son el símbolo, son el canal profundo y oficial a través del cual se interpreta la experiencia y se expresa la palabra. Pero la comunicación no termina ahí. La comunicación es del ser humano. La comunicación es de la sociedad. El valor de la palabra lo tiene el ser humano y el ser humano en comunidad. El periodista tiene la vocación de buscar la verdad y es la voz de los que no son escuchados. Los reporteros y los medios de comunicación son importantes para reanimar la opinión pública y uno de los ingredientes fundamentales de la democracia. El decreto del Concilio Vaticano II sobre los medios de comunicación elogia la labor de los medios de comunicación al haberse transformado ya no solamente en un instrumento de emitir noticias, sino en un medio de interpretar la realidad de esta sociedad que convive, decide su vida diaria, la discute más allá de cualquier frontera. El segundo tema que se va a abordar es la libertad religiosa. La sociedad puede elegir en quién creer y qué creer. Lo que es un hecho es que durante la pandemia fue evidente la necesidad de cada persona de recuperar su espiritualidad y reconocer o descubrir a Jesucristo o a su vida espiritual con todo su corazón. Esto respecto a esta cuestión de la libertad religiosa. Quiero solamente también de hacer una puntualización. La libertad religiosa se funda en el derecho que tiene todo ser humano al respeto de su conciencia y de su conocimiento. La conciencia y el conocimiento son la base a través donde la persona valora su trabajo, valora su vida, valora su escuela, valora su familia, valora lo que para él tiene sentido profundo. De tal manera que la libertad religiosa se refiere a lo trascendente, a lo que no es esto material solo, a la expresión profunda del ser humano. De tal manera que la libertad religiosa es el fundamento de todos los demás derechos. Y esta cuestión de la libertad religiosa no es solamente libertad de culto, de dar permiso de celebrar misa. Es respetar la conciencia y el conocimiento del ser humano. De cualquier creencia, ahí está el fundamento de todo eso. Entonces, a partir de ahí, la libertad religiosa fundamenta todo el ser humano.
toda su vida social. Por eso cuando se dice, no, eso es en privado. La conciencia no es privada. El conocimiento del ser humano no es privado. De cualquier creencia, lo que es sagrado para el ser humano debe ser respetado y sagrado por las otras personas. Entonces, en todo este contexto, pues son dos temas muy conectados. La tristeza, la soledad, la muerte cercana de tantos familiares, amigos, nos ha hecho a la sociedad darnos cuenta del valor de la vida y de la necesidad de cuidarnos mutuamente. Los valores humanos se han visto trastocados en estas situaciones que tenemos en el campo, por ejemplo, de nuestros hermanos migrantes. Es un apocalipsis, ahorita lo estaba platicando yo con el señor secretario, es un apocalipsis. Esas filas y esas peregrinaciones por el desierto, por las grandes ciudades, por lo que está viviendo el mundo. Y el ser humano va en esas peregrinaciones totalmente desnudo, hasta en el espíritu. Y eso para nosotros, este es un problema antropológico, este es un problema profundo. Cuando nosotros como sociedad perdemos la dimensión del significado del ser humano, de la vida, quiere decir que estamos perdiendo por violencia, por necesidad de darle de comer a sus hijos, de tener una escuela, de tener una vida digna. Es muy doloroso desenraizarse de la tierra y es muy doloroso llegar a un país. ¿Saben cuándo sentimos que somos extranjeros? Cuando no sabemos la lengua de donde vivimos. Eso es sentirse desnudo de extranjeros. Y muchas de esas experiencias profundas, pues la viven nuestros hermanos migrantes. Todo esto, lo mismo en estos dos temas, pues habrá hermanos que nos ayudarán a reflexionar sobre todo. Pero quiero insistir en que este es un momento de escucharnos, es momento de dialogar y de encontrar todos la forma de recuperar nuestra paz. Es momento de escucharnos y de apoyarnos, de hacer una amistad social en la sociedad. Tenemos que hacer una inteligencia social, tenemos que hacer una cultura social y eso requiere educación. Ir al encuentro del otro y sobre todo ir al encuentro de un trabajo común, social, cultural, espiritual, educativo, eso requiere reeducarnos en la vida. Muchas gracias, estimados hermanos, por su presencia, muchas gracias por su capacidad de atención. Yo siempre que tengo que dar una recomendación es, traigo a colación lo que dice la Escritura. Cuando escuches, escucha con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo también digo, cuando hables, habla con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Los chinos inventaron, con esto termino, los chinos inventaron la brújula y esa brújula y ese aparato llegó a Europa en el siglo XII y luego ya de ahí se fue a todo el mundo. Los seres humanos llevamos interiormente, tenemos una brújula y esa brújula se ha expresado buscando lo fundamental, buscando el rumbo, buscando el horizonte. Y antiguamente era lo religioso. Lo religioso orientaba el sentido del trabajo, de la familia, de la… Y esa,
Entonces esa brújula iba a lo fundamental. Cuando la brújula no apunta al norte, no quiere decir que no existe el norte, quiere decir que la brújula está descompuesta. Entonces hoy termino diciendo que lo importante no es dar respuestas. Hoy todo mundo da respuestas. Lo importante hoy es saber distinguir, saber valorar, discernir cuáles son las preguntas importantes y fundamentales del ser humano y de la sociedad, para que después esa brújula, la brújula es Dios, pueda también con nuestro esfuerzo iluminarnos, señalarnos los caminos hacia donde está el norte, hacia donde está el sentido del ser humano, y que tengamos la capacidad de escuchar a Dios y a los demás. Muchas gracias. Segunda presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato. Muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo el haber escuchado las palabras de nuestro Monseñor Alfonso Cortés. Es un gran mensaje que todos nos tenemos que llevar a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, a todas nuestras comunidades, para así hacerle una difusión a este mensaje y todos trabajar como una comunidad en hermanos, como lo dijo nuestro Monseñor. Muchísimas gracias. Me voy a permitir obviar el tiempo y hacer propias las palabras de una servidora de quien antecedió la voz y a nuestro maestro de ceremonias, por cuestiones de tiempo y ya también para que podamos ingresar a los eventos que este marco nos permite llevar a cabo. Primero, permítanme agradecer la invitación a este evento de encuentro, de diálogo, de sumar tantas voces para reflexionar sobre los temas tan interesantes como es la libertad humana. Me da mucho gusto transmitirles el saludo afectuoso de las y los diputados que integramos la 65 legislatura. Es un honor estar con todos ustedes que tienen esta importancia y sobre todo la labor de informar a nuestra sociedad, de llegar a tantas familias a través de su voz. En el Congreso hablamos mucho de la importancia de la pluralidad de ideas y la diversidad como algo que nos enriquece, no que nos deba dividir. Cuando ese crisol genera un cúmulo de ideas positivas, cuando trazamos rutas desde las conciencias y siempre surgen grandes cosas. Por eso es importante que haya espacios como este y que ponen por delante el valor del diálogo y sobre todo el intercambio de ideas sobre temas que más nos preocupan ahorita en nuestra actualidad. La libertad de expresión, muchísimas gracias, no te preocupes, gracias, qué amable. La libertad de expresión, de comunicar libremente opiniones e ideas, es un derecho humano fundamental, consagrado en nuestra Constitución y un pilar de la democracia. Ya sea de manera escrita, radial, audiovisual, digital o cualquier otro medio, es un derecho que tenemos que proteger y seguir construyendo. Como comunicadores, deben ser muy sensibles y conscientes de la responsabilidad que tienen en el ejercicio de su tarea, y por eso serán muy importantes los temas que se revisarán en este gran foro. Temas muy variados que abarcan desde libertad de expresión, libertad de culto, migración, el ejercicio periodístico, salud, desinformación, hasta ciberseguridad y legislación en Internet. También déjenme compartirles que en el Congreso del Estado de Guanajuato estamos trabajando en muchos temas en este sentido. Por ejemplo, en el Congreso ahorita se está analizando, revisando una propuesta en la cual contempla el protocolo de protección a los periodistas.
También estamos trabajando intensamente en lo que se refiere a acceso a la información y a la transparencia, porque una sociedad informada es una sociedad empoderada y una sociedad que toma decisiones, porque puede tomar un rumbo y en el cual le puede exigir a sus autoridades. Recordarles que todas las actividades del Congreso son públicas. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. Acérquense a sus diputados y pónganos a trabajar, por favor, en los temas que les interesan a ustedes, porque para eso estamos, para servirles. Vamos a estar atentos a las conclusiones de este foro, porque hay voces muy buenas. Invitamos al primer nivel que sin duda nos dejará grandes reflexiones. Que las ideas no se queden aquí, sigan sumando a los colegas para que se debatan y se involucren los temas importantes. Construyamos conocimientos y expresemos qué pasa, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos que estamos viviendo, pero sobre todo son semilla. Sembremos